Estamos ubicados en uno de los que será el parque emblemático acá en el municipio de Zacapa. Nos encontramos en el Parque Bicentenario, el cual tendrá el nombre de Kevin Cordón en honor a él. Y estamos observando que esto ya está por finalizar y estarán inaugurándolo pronto. Así que vamos a observar unas imágenes para que ustedes vean lo bonito que va a estar este lugar. Te presento los avances del nuevo Parque de la Paz Kevin Cordón en el municipio de Zacapa. Muy pronto será inaugurado y se convertirá en el lugar emblemático para los habitantes del departamento de Zacapa. Este parque ha sido creado gracias a la gestión del gobierno central bajo la dirección del presidente de la República, Alejandro Yamatei. Su objetivo principal es brindar un espacio de recreación y convivencia para la comunidad zacapaneca. El Parque de la Paz Kevin Cordón contará con una amplia variedad de instalaciones para el disfrute de todos. Entre ellas destacan un teatro al aire libre, una plaza de las esculturas, una pista de trote, una cancha sintética, gimnasios al aire libre, un pabellón, un área de juegos infantiles y una réplica de la Estela E de Quiriguá. Además, el parque contará con una clínica médica deportiva, estaciones de hidratación, servicios sanitarios, una garita de control y vigilancia, iluminación tipo LED, un sistema de riego y de drenaje pluvial, entre otras comodidades. Un parque pensado para todas las edades, un parque cultural deportivo, el cual destacará con su decoración y detalles mayas para representar nuestra identidad nacional. Estamos emocionados por compartir contigo las imágenes de la inauguración de este maravilloso lugar. Pronto podrás apreciar la belleza y funcionalidad de este parque, diseñado pensando en el bienestar y la diversión de toda la comunidad zacapaneca. No te pierdas las próximas novedades sobre el Parque de la Paz Kevin Cordón en Zacapa.